Un contrato multianual para un jugador de 47 años. Esto es algo, señores, que no creo que lo vamos a ver jamás en la historia del béisbol. Y creo que casi de bueno, sí, hay deportes que sí. Señores, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo reciben de parte nuestra. Que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos. En esta época, señores, sería algo totalmente difícil creer que un jugador de posición de más de 45 años firmando un contrato multianual. Eso es muy poco común, señores. Son muy pocos los que al parecer pueden mejorar su rendimiento, mientras casi la mayoría de los contemporáneos ya están retirados. No es cualquiera el jugador capaz de dar jonrones contra lanzadores que pudieran ser sus hijos, y no todo el mundo puede ser Julio César Franco. Señores, en el 2005, el toletero dominicano, ya con 47 años de edad, firmó un acuerdo de 2 temporadas con los Mets de New York. Sí, así es, apenas unos 2 años y medio de siglo de vida, y 2 años antes de que se convirtiera en un raro caso de jugador activo y a la vez era abuelo, señores. Franco todavía vestía el uniforme de Grandes Ligas. El hombre que jugó con Pete Rose, McGraw, ahora sería compañero de David Wright y su compatriota José Reyes, 2 estrellas que ni siquiera habían nacido cuando Franco hizo su debut en las Grandes Ligas, esto por allá por el año 1982. Conozco a Julio desde hace mucho tiempo, dijo el entonces gerente general de los Mets de New York, el quisqueyano Omar Minaya, quien también era menor que Franco. Ha puesto muy buenos números a lo largo de su carrera, manifestó Minaya. Pues sí, el hombre definitivamente había puesto tremendos números. Franco ya tenía 20 campañas de experiencia en las Grandes Ligas, había disputado 2.377 partidos y sumado 2.521 hits. Había ganado un título de bateo en el año 1991, asistido a 3 veces a Juego de Estrellas, ganado 5 bates de plata y logrado una línea ofensiva de 299. Y eso no incluye sus exitosas estadías con Corea del Sur, Japón, la Liga Mexicana, donde batió 423 y 437 respectivamente durante 2 temporadas separadas en México, poco después de cumplir 40 años. Además, sus inviernos en la Liga Dominicana de Béisbol, pues es impresionante, se mantuvo en esa consistencia también en Atlanta, ligando para 292 entre los años 2001 y el 2005. Y pues señores, pues la longevidad de Franco se debía principalmente a su impecable estado de físico que había logrado gracias a que iba al gimnasio después de cada juego. Una vez el lanzador Colin Hill le preguntó si realmente iba todos los días al gimnasio y Franco le respondió sacudiendo la cabeza: ¿tú comes todos los días? Pues así es, yo también voy todos los días. Aunque la carrera del eterno toletero finalmente comenzó a descaer después de firmar con los Mets de New York, Franco logró algunos hitos importantes en New York. Se convirtió en parte del dúo que combinó para producir el cuadrangular del bateador de más edad antes el lanzador de más edad, cuando mandó un picheo de Randy Johnson a la piscina del estadio de los Diamondbacks de Arizona. Se ganó la distinción de jugador de más edad en conectar en vuela cerca con este bambinazo ante los Padres de San Diego. También lo hizo en el año 2006. Y también se convirtió en el jugador más viejo en robarse una base a los 48 años de edad durante un partido, esto en el 2007. Además, tiene las marcas de jugador de mayor edad en anotar una carrera como corredor emergente, bateador gran, bateando también un gran slam y básicamente cualquier otro récord relacionado con la longevidad que pueden pensar. Franco ya después a los 49 años fue dejado en libertad por los Mets de New York y firmado por los Bravos en julio del 2007, poniéndole fin a su carrera con un sencillo impulsador
no podía ser, claro está, de otra manera. Aunque ningún equipo en las grandes ligas lo contrató después del 2007, Franco siguió buscando oportunidades para jugar en otras latitudes. Regresó a la Liga Mexicana en el 2008, fue coach de varios equipos con los Mex y también dirigió a Venezuela. Luego volvió a jugar en el 2014 con los ahora desaparecidos Fort Worth Cougs. Más adelante con un conjunto en la Liga Independiente en Japón llamado los Ishikawa Million Stars. Actualmente es parte del cuerpo técnico de los Lotter Giants de la Liga Coreana de Corea del Sur y sigue mostrando sus inconfundibles formas de pararse y el swing por los que siempre será recordado Julio Franco. Así es que esta es parte de la historia de Julio César Franco, el emperador, como también le llaman, que es impresionante, señores. Esto es sumamente impresionante. Un jugador de 47 años, en estos tiempos ustedes no lo van a ver que le den un contrato multianual. Señores, las gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Un fuertísimo abrazo reciban de parte nuestra. Que Dios les bendiga.